goes back. No. It has to be the fan. Akira Tozawa. A eso se le llama estrategia. Después de un día un poquito triste el de ayer, amigos, con todo el tema del Taker, su retirada y demás, teníamos por la madrugada un nuevo programa de Monday Night Raw. Empezamos el camino al próximo pay-per-view Extreme Rules el 19 de julio con un programa que os adelanto que si el de la semana pasada fue bueno, este ha sido todavía mejor. En cuanto a entretenimiento, desarrollo de historias y promos, me parece que ha sido de un nivel muy alto. Cuando hay que decir las cosas malas se dicen y cuando hay que decir las buenas también. Bien. Así que vamos allá con mi review de este programa de Raw del 22 de junio de 2020. Yo soy Robert, empezamos. El show lo iba a abrir el campeón más grande, nuestro psicópata escocés, que creo recordar que en la retransmisión en español le llamaron psicópata irlandés. La confusión de banderas ha sido brutal, ¿eh? Drew McIntyre iba a ser interrumpido por Dolph Ziggler, que oficializaba su cambio a Raw junto a Robert Roode como parte de ese intercambio con AJ Styles, el nuevo campeón intercontinental de SmackDown. Dolph Ziggler le dice a McIntyre que fue él el que le levantó, el que lo resurgió de esas cenizas. Dolph Ziggler fue el que lo trajo a Monday Night Raw desde NXT para formar un equipo realmente dominante, incluso lograron ser campeones por pareja. Pero la verdad, amigos, vamos a ser honestos, creo que cuando se separaron las cosas a McIntyre le han ido bastante mejor. Dolph Ziggler, a cambio de toda esta ayuda que le dio en su día a Drew McIntyre, le pide combate titular en Extreme Rules. Y ya sabéis que Drew McIntyre, oportunidad que le pide, oportunidad que acepta. ¿Por qué? Porque es el puto amo. Y se hace el combate oficial para Extreme Rules, Dolph Ziggler contra Drew McIntyre. Ni siquiera tuve que pedírselo. La verdad que es una rivalidad que sé perfectamente que es de transición hacia SummerSlam, pero que me encanta, me flipa. Tienen historia en el pasado juntos, son dos grandes luchadores, pueden dar un combate y unas historias realmente buenas. Y Dolph Ziggler es experto en sacarse oportunidades de por el título mundial de la chistera. Regresó en el SmackDown y se ganó una oportunidad contra Kofi Kingston, regresa a Raw y se gana una contra Drew McIntyre. Teníamos a la luchadora más cuidadosa con sus movimientos en el ring. Para tener una promo teníamos a Nia Jax. Nia Jax acusaba a Asuka de ser una cobarde y le pide una revancha más, otra más, en Extreme Rules. Nia Jax es interrumpida por el mejor campeón de la historia de toda la WWE, sí, R-Truth. R-Truth aparece a preguntarle a Nia Jax si tenía idea de dónde se encontraba el primo de Naruto, Akira Tozawa, con los ninjas. Y precisamente aparece. Por lo tanto, R-Truth sale corriendo por patas y hay una segunda interrupción para Nia Jax y va a ser Charlotte Flair. Después de que Nia Jax le dijese a Charlotte lo que muchos piensan, que no tendría todo lo que tiene si no fuese la hija de Ric Flair, Charlotte se avalancha contra ella, tienen una pequeña pelea de la cual sale beneficiada aunque queda lastimada de su brazo. Recordar que Charlotte tenía en el día de ayer combate contra Asuka por el título femenino de Raw y que tanto el campeonato 24-7 como el tag team, como el femenino de Raw y el tag team por parejas iban a ser defendidos, iba a ser una noche titular. Espérate, que a lo mejor me he confundido y estaba viendo Night of Champions. Vale, no, ya está, era Raw. Y precisamente íbamos a tener el primer combate titular, los Raw Tag Team Champion, por fin, déjate de bolos, de dianas, de hachas, de mierdas. Y tocaba un combatazo entre dos de mis tag teams favoritos ahora mismo en la actualidad de toda WWE. Esto es lo que queríamos, muchas gracias, habéis tardado más de un mes en poner un combate titular entre estos dos equipos, pero esto era precisamente lo que necesitaba la división tag team. Un combate dinámico, con momentos de muchísima calidad por parte de ambos equipos, que son de estilos diferentes, pero de un altísimo nivel. Eso sí, sigue sin convencerme que se lleven bien. Preferiría a los Viking Riders como heel reventándoles la cabeza, aunque voy a muerte con Street Profits, pero ya sabéis, que no se lleven como un grupo de cuatro amigos. Iban a retener los campeonatos los Street Profits con un Frog Splash de Mounted Ford, que la verdad me encanta. Me encanta su Frog Splash, es como muy espectacular, salta muy alto, tío, parece que tiene muelles en el culo. Lo interesante venía después del combate porque aparecían tus latinos, mis latinos, nuestros latinos, Andrade y Ángel Garza, para atacarles y mandarles un claro mensaje por los títulos por pareja de Raw. Street Profits llevan ya unos meses como campeones, los Viking Raiders dieron un reinado muy malo en Raw, por lo tanto me encantaría que para darle vida a Andrade y Ángel Garza se convirtiesen en nuevos campeones en
incluso una triple amenaza Tag Team Ladder Table Extreme Rule Match en Extreme Rules el próximo 19 de julio, lo firmo con el nepe. Oye, tranquilo, viejo. Y vayamos ahora con otro combate titular, Asuka contra Charlotte Flair, tercera vez en qué, en un mes, que se enfrentan en Monday Night Raw. Antes del combate, Charlotte fue entrevistada, ya que como os dije estaba en dificultades con ese brazo lastimado, pero pudo pelear sin problema en un combate muy entretenido entre ambas luchadoras que nadie duda de su inmensa calidad. Quiero recordar que Asuka jamás, reitero lo de jamás, ha sido capaz de vencer a Charlotte en un combate individual en la WWE, ni siquiera en WrestleMania 34, después de ganar el Royal Rumble femenino. Y por fin lo iba a hacer. Asuka, desde que es campeona de Raw, no ha tenido ninguna victoria clara, potente, que le dé credibilidad como campeona. Se iba a aprovechar de ese brazo lastimado de Charlotte Flair para castigarlo durante todo el combate, aunque iba a finalizar haciéndola rendir, eso sí, con un crossface para llevarse la victoria. Y vamos a tener ahora la mayor masterpiece, una obra maestra de todo el show del día de ayer. Edge estaba confirmado para hacer una actualización de su estado médico después de la lesión que tuvo en Backlash contra Randy Orton. Pero la verdad, chicos, en esa especie de promo, en ese vídeo, no iba a hablar demasiado de su estado de salud, sino, bueno, en pocas palabras, se iba a cagar en la pinche madre de Orton. Sabemos que la semana pasada Orton atacó a Christian, al mejor amigo de Edge, incluso antes de que nadie les conociese, y la promo de Edge, de verdad, no puedo analizarla, o sea, no puedo describirla y que os haga sentir lo que os hará sentir si la veis. Buscarla en el canal oficial de la W no tiene pérdida. Mira que llevan meses ya de rivalidad Orton y Edge, y cuando parece que todo se va a volver monótono o te van a aburrir sus promos, viene Edge, se saca el nepe y te calla la boca. Brutal, simplemente brutal, me dejó sin palabras. Y vayamos ahora con otro combate titular más, aunque por desgracia no iba a tener un final feliz, ni tampoco ni siquiera se iba a celebrar el combate. R-Truth contra Akira Tozawa por el título 24-7, por el baby. Antes de empezar el combate, todos los ninjas y R-Truth eran duramente atacados por MVP y Bobby Lashley, que el pobre la tiene tomada con R-Truth, tío, yo se me caen las pelotas al suelo. El pillín de Naruto, digo del pinche Akira Tozawa, se había escondido debajo de el ring para librarse de este ataque. ¿Y para qué? Pues para salir a hacerle el pin a R-Truth, quitarle el título cuando todo el follón había pasado, si es que es el más listo de la clase. Creo que el ver a R-Truth otra vez sin su título es más triste que el retiro del Taker. Nuevo combate, en esta ocasión entre Natalia y Liv Morgan. La semana pasada fue un combate tag team donde Liv Morgan recibió el pin y nadie lo entiende. Pero amigos, tranquilos, que en esta ocasión no iba a recibir el pin porque iba a perder por el Sharp Shooter, se iba a rendir. Estamos en pleno 2020, tienes a Liv Morgan, que es una futura estrella en construcción, y tienes a Natalia, que es más vieja que el comer, y le gana. Sí, le gana un combate con la finalidad ¿cuál? ¿Con cuál? Explícamelo. Explícamelo, que yo lo sepa. Combate breve donde Natalia se iba a ver sumamente superior y, como digo, entre enfados le iba a ganar con un Sharp Shooter. Recordar que Natalia se ha aliado con Lana. Sí, tremendo, que iba a ser un poquito la culpable de distraer a Liv Morgan para facilitar la victoria de Natalia. Con Bobby Lashley no lo hace bien, pero con Natalia le salió perfecto. Después del combate en backstage, Liv Morgan se iba a cruzar con Ruby Riott, la cual quería hablar con ella. Parece que está interesada en aliarse con Liv Morgan, aunque esta no tenía el día. Le dijo, mira, en otro momento, así que puede hacerse ese combate Lana y Natalia contra Liv Morgan y Ruby Riott. Les está poniendo una cara de kickoff, se les está poniendo una cara de kickoff show de Extreme Rules. Se anunció para el día de ayer que Ric Flair iba a presentar a Randy Orton como la mayor superestrella de toda la historia de WWE. Y eso iba a suceder, el Nature Boy, que aparecía en el centro del ring para presentar a su caballo. Orton sale al ring para acompañar a Ric Flair y confirma que el asesino de leyendas está de vuelta. Pero iba a tener una interrupción de un luchador que regresó la semana pasada para ser el mejor amigo de los Viking Riders y Street Profit. Iba a aparecer el Big Show, que no estaba muy de acuerdo con lo que estaban diciendo el Nature Boy y el asesino de leyendas Randy Orton. Randy Orton en todo momento muestra respeto al Big Show, incluso ve en él una leyenda. Y aquí a mí sinceramente me pareció una indirecta, ¿no? Randy Orton hace dos minutos dice que vuelve el asesino de leyendas y recalca que Big Show para él es una leyenda. ¡Lo tiene que matar! ¡No tiene más! ¡Lo tiene que matar! Usted es diabólico.
Eso sí, Randy Orton sale por patitas con Ric Flair, no hasta el punto de salir huyendo, pero como que se quiere evadir del Big Show, y probablemente trabajen en este feudo de cara a Extreme Rules, tal vez hasta que Edge se recupere para darle una victoria fácil a Randy Orton, y joder, que sea el puto aspirante al título de McIntyre en SummerSlam. Lo quieres tú, lo quiero yo, lo queremos todos. Vayamos ahora con los títulos por pareja femenino, Sasha Banks y Bayley contra las icónicas. Sin duda, Sasha Banks y Bayley son las mejores poseedoras que han tenido estos campeonatos, no solo están todas las semanas en Raw, NXT y SmackDown, sino que los están defendiendo. Los han defendido contra Alexa y Nikki Cross, contra las icónicas, contra luchadoras de NXT. Mañana me las voy a encontrar aquí con mi madre defendiendo los títulos y en plan ¿qué verga pasa? Las icónicas venían de una buena construcción, de un buen push que les daba credibilidad para ser las aspirantes. De hecho, para mí, tendrían que haber estado como únicas aspirantes a Alexa Bliss y Nikki Cross antes de que los perdiesen. Pero el combate realmente iba a ser muy fácil para Sasha Banks y Bayley, que están bastante over. Después del combate se venía, sí, parecía que se venía por fin. Sasha Banks agarraba el micrófono y dice que está muy orgullosa de que su amiga sea doble campeona, pero que ella también quiere una oportunidad por el título. Y digo, bueno, por fin, de una vez por todas, le va a decir a Bayley, tú y yo en Extreme Rules partiéndonos la cara por ese título de SmackDown. Pero no, amigos, iba a mencionar a Asuka, para retarla por su campeonato femenino de Raw. Asuka iba a aparecer, Asuka se iba a llevar una paliza, Asuka confirmaba el combate para Extreme Rules entre ella y Sasha Banks. ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! Estuvo a esto, chicos, estuvo a esto de hacerse por fin el maldito tour. Tengo bastantes dudas y a su vez bastante miedo de que Asuka pueda perder el título en Extreme. El hecho de enfrentar a Sasha Banks y Bayley en SummerSlam como supercampeona, campeonas por pareja, campeona de SmackDown y campeona de Raw, es una probabilidad que está en la mesa. Pero también quitarle así como así el título a Asuka con una luchadora que ni siquiera es de Raw sería bastante raro. Va a ser un buen combate, estoy contento, no soy nada partidario de que una luchadora de otra marca pelee por el título de la marca opuesta, pero creo que van a dar una buena rivalidad y, de verdad, Sasha Banks y Bayley están poniendo la división tag team muy fuerte. Y cuidado, porque el pre-main event del show era un nuevo programa de B-Blong, de MVP, con Apollo Crews como invitado especial. De nuevo, MVP invita a Apollo Crews para seguir tratando de convencerle de que se una a él y a Bobby Lashley. Apollo Crews sigue manteniendo su idea de que, ya que ha conseguido ese campeonato en solitario con mucho trabajo y esfuerzo, que va a seguir solo. MVP le dice en plan, bueno, yo ya te he avisado, te he dado varias oportunidades, y aparece Shelton Benjamin para atacar a Apollo Crews, los cuales iban a tener ahora un combate individual. Ya se enfrentaron la semana pasada y Apollo Crews ganó fácilmente, y en esta ocasión sí, iba a hacer lo mismo. Pero lo bueno venía después del combate, y algo que yo ya llevaba avisando desde hace semanas, y es que Apollo Crews está claro que no se iba a hacer el tour heel, que iba a seguir en solitario como face. ¿Y qué pasa? Que cuando MVP y a Bobby Lashley le dices que no, vale, pues te pego dos hostias. Aparecía Bobby Lashley para noquear a Apollo Crews y se posiciona claramente como el próximo aspirante al título de los Estados Unidos, y sinceramente no me imagino una victoria de Apollo Crews en Extreme Rules contra el bicharraco de Lashley, es que no la veo por ningún sitio. Y vayamos ahora con el main event y con probablemente la historia más importante para los creativos de Raw, la que le tienen más cuidado. Rey Mysterio regresaba a Monday Night Raw después de unas semanas en casa con el ojo tuerto que lo sigue teniendo, y la verdad, yo personalmente contentísimo de que haya vuelto, porque estaba ya de las videollamadas un poquito cansado, se me hacían repetidas. Iba a aparecer con su hijo para pedirle por favor que se aparte de todo esto, que no quiere involucrarlo ni que esté en peligro, que va a ser él mismo el que se enfrente al Mesías. Y Dominic, muy bien que hace, dice, no papá, yo te voy a acompañar, tranquilo. Aparecía como no el protagonista, aparecía Seth Rollins, el Monday Night Messiah, acompañado de sus discípulos. Cuando pretendían atacar a Rey Mysterio y a su hijo, aparecían los amigos extraños, Aleister Black y Humberto Carrillo. Humberto Carrillo te lo compro, porque también es latino como Dominic y Rey Mysterio, pero Aleister Black imagino que está ahí para que siga apareciendo en televisión, porque no saben qué hacer con él, pobrecito mío, qué pena me da que no esté en un combate titular nunca. Pero Aleister Black no pinta un carajo. Todo esto iba a terminar con un intento fallido, gracias a Black y Humberto Carrillo, de Seth Rollins para clavarle el ojo en los peldaños metálicos a Dominic. Así que veremos a ver en las próximas semanas
veas cómo continúan construyendo esta historia, que espero que termine con un combate y no 3 contra 3, por favor, en Extreme Rules. La verdad, chicos, un show que me ha gustado mucho. Sobre todo, yo valoro mucho el entretenimiento. Hay gente que valora más la parte en ring. Yo cuando veo un pay-per-view, cuando veo un show, quiero sorpresas, quiero entretenimiento, quiero momentos dinámicos de los luchadores y luchadoras. Y este programa de Raw ha tenido todo eso. Por lo tanto, mi nota es un 8,5. No llega a ser excelente, pero tampoco es un notable bajo. Yo creo que ha acabado muy satisfecho y no sé qué os parecerá a vosotros. Poco más, amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Que sea así, no os olvidéis de suscribiros al canal, de activar la campana de notificaciones y de dejar un super like. Vamos a por esos 94.000, la cifra de los 100.000 cada vez más cerca, y tú puedes ayudar. Yo me voy a despedir, pero os veo mañana con un vidiazo. Sí, un vidiazo que se viene mañana aquí en vuestro canal favorito de WWE en español. Yo soy Robert, me despido. Un abrazo de mi parte, os quiero. Adiós.